Hola a todos, bienvenidos al tercer video de la serie sobre las clases de Diablo 4. Recuerda que en cada video analizamos las fortalezas, debilidades, habilidades, mecánicas específicas de clase, además de las builds más viables. Así, el objetivo de este video es ayudarte a decidir si esta es la clase apropiada para ti. Ahora sí, empecemos con el hechicero. La clase de hechicero se enfoca en la magia y en atacar a distancia utilizando habilidades elementales que requieren maná para destruir grandes grupos de enemigos o objetivos solos. Estas habilidades pueden causar daño de congelación, daño eléctrico o daño de fuego. Aunque no lo parezcan, los hechiceros cuentan con un amplio repertorio de habilidades defensivas, lo que los hace engañosamente difíciles de vencer si se juega de manera efectiva e inteligente. No obstante, se requiere de un buen posicionamiento y de saber cómo contrarrestar su baja salud, que puede ser una de las debilidades, y los tiempos de reutilización de sus habilidades, que también son bastante larguitos. Sin embargo, hay varias maneras de poder reducirlos. En general, la clase de hechicero es una clase muy versátil con una profundidad de juego bastante interesante, y recuerda que su estadística principal es la inteligencia. Así, su daño de habilidad está relacionado con esta estadística. Pueden utilizar dagas, bastones, reliquias, entre otras. Pasemos a sus fortalezas. Comenzando con las fortalezas, el hechicero tiene una de las mejores movilidades en el juego, con la icónica teletransportación. En Diablo 4, el teletransporte transforma al hechicero en un relámpago y lo envía a su ubicación objetivo, infringiendo daño al llegar. También hay mejoras para la habilidad, como una reducción en el tiempo de reutilización de hasta 3 segundos, y además existe un aspecto que otorga un aumento de velocidad de movimiento del 20% durante 3 segundos después de teletransportarse. Además de esto, hay aún más opciones para aumentar la velocidad de movimiento. Muestra de ello es el aspecto de los caminantes de fuego, que otorga un aumento de velocidad del 15% al entrar en contacto con tus muros de fuego. También está el aspecto cargado, que otorga 10% de velocidad de movimiento al recolectar energía crepitante, entre muchas otras cosas más. Opciones que hacen que la movilidad del hechicero sea de las mejores del juego, si no la mejor. Dicho esto, teniendo en cuenta su buena movilidad en combinación con sus habilidades de daño, que no están para nada mal, es claro que el hechicero en Diablo 4 no tendrá inconveniente alguno en limpiar rápidamente las mazmorras o calabozos. Los hechiceros también tienen la capacidad de usar más habilidades que cualquier otra clase debido a su mecánica específica de clase. Se trata del sistema de encantamiento, del que hablaremos más adelante. Y finalmente, hay que tener en cuenta que el hechicero tiene un montón de opciones de control de masas con muchas habilidades que enfrían, congelan, aturden e inmovilizan a sus enemigos, como la nova escarcha, ventisca y mucho más. En general, es una de las clases que está mejor en el juego en este momento, está bien balanceada en cuanto a movilidad, supervivencia, generación de daño y control de masas. En cuanto a las debilidades, bueno, digamos que con toda la movilidad que tiene, no debería recibir golpes. Sin embargo, lo digo porque a pesar de tratarse de una clase que podría llegar a parecer frágil, realmente tiene muchas formas de sobrevivir en el campo de batalla, haciendo uso de escudos o habilidades para escabullirse. Sin embargo, realmente creo que lo único que podría resaltar en cuanto a una debilidad notoria del hechicero es que en caso de recibir daño mueren fácilmente, tienen poca vida y depende notablemente de sus tiempos de enfriamiento o cooldowns en cuanto a sus habilidades defensivas. Incluso hay una habilidad que aumenta tu daño a cambio de recibir aún más daño. Y bueno, esta es la debilidad del hechicero. Si llegan a tocarlo, muere estrepitosamente. El problema es dejarse agarrar. Hablando de las habilidades, el hechicero tiene 6 grupos de habilidades. Habilidades básicas, principales, defensivas, de conjuración, de maestría y definitivas o máximas. Cada nivel desbloquea un nuevo nivel de habilidades y así sucesivamente, como es normal en todas las clases. Para aumentar el daño de tus habilidades, debes saber que el hechicero tiene como estadística prioritaria la inteligencia. Adentrándonos en algunas habilidades, tenemos Incinerar, que canaliza un rayo de fuego causando daño a los enemigos que tengas enfrente de ti. Bola de fuego, que se trata del clásico hechizo que lanza una bola en llamas hacia los enemigos y hace daño de área. Orbe congelado, que congela y enfría a los enemigos, y cadenas de rayos que liberan una corriente de relámpagos entre los enemigos. De manera general, encontramos los elementos clásicos presentes en otras entregas. Cada una de ellas funciona muy bien. Genera buen daño dependiendo de la naturaleza de la habilidad, es decir, buen daño directo o daño de área, por lo que no estarás limitado a jugar un solo tipo de mecánica. El hechicero es bastante versátil en cuanto a ello. En fin,
Puedo decir que el hechicero para mí es una de las clases que es perfecta para limpiar grandes oleadas de monstruos sin estar deteniéndote debido a tu falta de daño. Hey, espera, si te está gustando este video, por favor regálame un buen likeazo y dale al botoncito de suscribir en caso de que aún no lo estés. Como siempre, es algo que te agradezco muchísimo porque me permite seguir haciendo contenidos como este. Vale, pues adentrándonos en la mecánica de clase, probablemente hayas notado el efecto de encantamiento en la descripción de las habilidades del hechicero. Esto es gracias al sistema de encantamientos, o mecánica específica de clase. Esta mecánica permite el acceso a tres espacios adicionales para habilidades llamados espacios de encantamiento, que en resumen son habilidades pasivas. Las habilidades que se pueden encantar muestran en su descripción cuál es su efecto de encantamiento. Como lo dije anteriormente, un hechizo colocado en un espacio de encantamiento se convierte en una habilidad pasiva. En general, el sistema de encantamiento es una forma interesante porque te permite efectivamente usar tres habilidades más que cualquier otro jugador. Lo no tan bueno es que se trata de efectos pasivos, pero bueno, eso te permite personalizar aún más tu build y tus habilidades para adaptarlas a tu estilo de juego en concreto. Por cierto, te estaré dejando una tarjetita en la pantalla con una build basada en muros de fuego que pude diseñar bastante buena y muy divertida a mi parecer. Chécala en caso de que te interese jugar al hechicero. Para culminar este apartado, te doy un ejemplo de la mecánica de clase. En caso de que elijas la habilidad Meteoro como encantamiento adicional, lo que sucedería es que ganarías un 3% de probabilidades de que caiga un meteorito sobre un enemigo. Recuerda esto de manera pasiva. Como es normal en otras entregas, las builds del hechicero funcionan muy bien potenciando ciertos elementos. Por ejemplo, si juegas la build basada en muros de fuego, lo normal es que potencies esa familia, desde los aspectos hasta los puntos de habilidad respectivos. Con ello, podrías llegar a jugar builds de rayo, frío o de fuego. En cuanto a las builds más fuertes que pude llegar a testear, en primer lugar está la de hechicera basado en hidras. Así es, la habilidad más fuerte de la hechicera por ahora es la hidra, o hidras. La habilidad invoca a una hidra de tres cabezas y cada cabeza escupe fuego a los enemigos infligiendo muchísimo daño. Ten en cuenta que son tres cabezas, cada una disparando a los objetivos de manera independiente. Incluso hay una mejora que hace que el ataque de la hidra queme a los enemigos por el 12% del daño base que se inflige durante 6 segundos. En mi opinión, esta es una habilidad súper importante porque otras pueden beneficiarse de ella, me explico. Hay una habilidad definitiva que reduce su tiempo de reutilización en caso de matar a un enemigo quemado y créanme, es algo bastante OP. Esto me recuerda mucho a Diablo 3, donde muchas builds se construían en torno a reducir el tiempo de enfriamiento de una habilidad definitiva. Además, en Diablo 4, otras habilidades de hechicera que se benefician de la quema son el efecto de encantamiento de los meteoros, que tiene una probabilidad de activación del 3% cada vez que un enemigo recibe daño por quemaduras, provocando que un meteorito sea lanzado sobre ellos y así sucesivamente con muchas otras habilidades. Sin embargo, aunque la build basada únicamente en hidras funciona de maravilla, hay otras maneras de construirla, combinándola con muros de fuego, por ejemplo. Ten en cuenta que todo esto se basa en los datos disponibles de la beta y la información que hasta el día de hoy nos han brindado los desarrolladores. Es posible que haya cambios antes del lanzamiento final del juego. En resumen, la hechicera es un personaje altamente especializado en el uso de magia y ataques a distancia, cuyo repertorio de habilidades elementales nos dan una gran posibilidad de combinaciones. Recuerda que uno de sus fuertes es su gran capacidad de movimiento junto a su gran capacidad de limpieza de daño de área. Tiene la capacidad de controlar batallas con buenas habilidades de enfriamiento y congelación, además de una excelente movilidad, como lo he dicho anteriormente. Los hechiceros requieren de un muy buen posicionamiento en el campo de batalla, así que si te gusta kitear a los monstruos y lanzar hechizos desde lejos, el estilo de juego del hechicero podría ser para ti. En mi opinión, es una buena clase, muy equilibrada y que está bastante fuerte en esta etapa de juego. No es la más fuerte a mi parecer, pero se desempeña muy bien. Esto porque siento que aunque funciona sobresalientemente en muchos aspectos, no destaca sobre todas las demás clases en alguno de ellos. Diría que tal vez en la movilidad, pero sinceramente si lo comparas con el bárbaro o el pícaro, el mago se queda un poco corto. De igual forma, en términos de daño, el pícaro sigue siendo una de las clases que tiene más daño de todo el juego.
Pero bueno, como sabes y lo reitero en mis videos anteriores, no solo se trata de elegir la clase que reviente más rápido a los enemigos. Si decides jugar al mago o hechicero, tienes que sentirte cómodo quiteando a los enemigos, es algo a lo que te vas a ver enfrentado en la mayoría del tiempo, escabulléndote mientras haces una buena cantidad de daño desde lejos. Espero que te haya gustado este video y si fue así, por favor regálame un me gusta, recuerda suscribirte al canal y activa la campanita para que te notifique cuando suba más videos de este estilo. Recuerda también que puedes comentar en la sección de comentarios y me encantaría discutir contigo lo que piensas sobre lo que planteo en este video y de tu experiencia utilizando al hechicero o hechicera. Recuerda que soy Don Pipelo y gracias por quedarte hasta aquí. ¡Chaito!